Una imagen vale más que mil palabras, y la verdad que en esta época tan complicada, tan difícil, donde desgraciadamente esta pandemia tan brutal está asolando los hogares de muchos eh, cartageneros, la verdad es que poder disfrutar con todas las garantías de seguridad, al aire libre, con todas las recomendaciones sanitarias, con las mascarillas y, y con todo, eh, las autoridades sanitarias que nos van diciendo en cada momento cómo poder disfrutar de una colección de esta categoría que no tendría adjetivos de modo en modo superlativo para poder calificarla, pero sí que digo que la Fundación La Caixa nuevamente hoy nos ha dejado perplejos en el sentido positivo con una exposición sublime. Lo que podemos ver aquí es una muestra, una selección de 40 fotografías tomadas por las ondas espaciales de la NASA y la Agencia Espacial Europea desde las últimas décadas y recopiladas por el artista norteamericano Michael Benson y que gracias a la Fundación La Caixa, al Ayuntamiento de Cartagena y a la Autoridad Portuaria de Cartagena podemos ver expuesta en un formato espectacular para todos los públicos desde ahora y hasta el 15 de marzo aquí en el puerto de Cartagena. ¿Vale? Uh, las imágenes nos llevan por todo el Sistema Solar, desde el Sol, pasando por los planetas interiores, podemos ver los cráteres de algunos planetas como Mercurio, también nuestro propio planeta, la Tierra, eh, nuestra luna, Marte, que se ha oído hablar mucho estos días gracias al aterrizaje de, una, de, un, de un robot como es el Perseverance, y aquí podemos ver en un formato espectacular con imágenes de su horizonte y también llegando hasta el sistema solar exterior con los planetas Júpiter, por ejemplo, y el planeta Saturno y algunas de sus lunas. Es una, una muestra de imágenes que no puede pasar desapercibida si uno viene paseando por aquí, por el puerto, que para todos los públicos, desde los más pequeños a los más mayores, pues nos, nos da ese mensaje, ese toque de humildad, esa curiosidad que siempre genera la astronomía y, y ese paseo espectacular que uno se lleva a casa el mensaje de ¿no? qué, pequeño, qué pequeños somos en el universo, pero también qué importante es nuestro planeta Tierra y su conservación entre todos estos diversos mundos que hay en el sistema solar.